Por eso estoy contento también, porque estamos trabajando por la gente y por la gente más pobre en especial. Y que precisamente el cielo y el Dios que cuida y protege a San Juan Chamula pueda iluminarnos a los gobernantes para gobernar y trabajar siempre, especialmente, en favor de los más pobres.